geometría existe un tipo de figuras planas a los cuales llamamos polígonos. Estos se pueden apreciar considerablemente en el acontecer cotidiano, como en el diseño de algunos edificios. En el diseño de algunos dispositivos tecnológicos, como un telescopio con espejos hexagonales. En las estructuras de algunas de las formas alotrópicas en las que se puede encontrar el elemento químico carbono, como el grafito, el diamante y el fullereno. El estudio de los polígonos nos ayuda a responder preguntas como: ¿por qué las abejas construyen las celdas de sus panales de forma hexagonal? ¿Es el círculo un polígono? Para construir figuras con la ayuda de un geoplano, observamos que se utilizan segmentos de línea recta. Al conjunto de segmentos de líneas rectas concatenados, es decir, cada uno empieza donde acaba el anterior, se le denomina línea poligonal. Estas pueden ser abiertas o cerradas. En el caso que la poligonal sea cerrada, la superficie contenida por esta misma se llama polígono. La palabra polígono está formada por dos voces de origen griego: polis, que significa muchos, y gonía, que significa ángulos. Por lo tanto, es una figura que tiene muchos ángulos. Los polígonos pueden ser cóncavos o convexos. Los convexos tienen la característica que todos sus ángulos interiores son menores de 180 grados. Mientras que en los polígonos cóncavos, al menos uno de sus ángulos interiores es mayor a 180 grados. Otra manera de comprobar si un polígono es convexo o cóncavo es la que sigue. Para cualesquiera dos puntos que estén contenidos en un polígono, si se traza un segmento que los une y este queda contenido dentro del mismo, entonces se dice que es convexo. Y si la línea no siempre queda contenida dentro del polígono en su totalidad, entonces es cóncavo. En la naturaleza podemos observar tipos de polígonos que cumplen estas características. La forma de una estrella de mar es un ejemplo de polígono cóncavo. Esto se puede apreciar si remarcamos las orillas de esta misma. También, en una fruta, como la carambola, al hacer un corte transversal, se forma un polígono cóncavo en forma de estrella. En una flor como la campanilla, al remarcar algunas líneas poligonales de la planta, obtenemos un polígono convexo. Los polígonos también pueden ser regulares o irregulares. Los regulares tienen todos sus ángulos y lados iguales, mientras que los irregulares son aquellos cuyos lados y ángulos no son iguales entre sí. Los polígonos se clasifican de acuerdo a sus lados. Los triángulos tienen tres lados y tres ángulos. Los cuadriláteros tienen cuatro lados y cuatro ángulos. Los pentágonos, cinco lados y cinco ángulos. Los hexágonos, seis lados y seis ángulos. Siguiendo con esta clasificación, se tiene el heptágono, octógono, nonágono, decágono, hasta el icoságono.
¿qué pasaría si el número de lados aumenta indefinidamente? Se puede observar que mientras más aumenta el número de lados de un polígono regular, más se parece a un círculo. Por lo tanto, el círculo es un polígono de infinitos lados. Observemos algunas aplicaciones de los polígonos. Se llama mosaico o teselado a todo recubrimiento del plano mediante piezas llamadas teselas, cumpliéndose dos condiciones: no se pueden superponer y no pueden dejar huecos sin cubrir. Un mosaico se llama regular si todas las teselas son iguales a un mismo polígono regular y tienen todos sus vértices en contacto con vértices de otras teselas. Ahora bien, ¿con cuáles polígonos regulares se puede hacer esto? Se puede teselar el plano concurriendo 6 triángulos equiláteros en cada vértice. Cuatro cuadrados en cada vértice o bien tres hexágonos en cada vértice. Estos tres polígonos regulares son los únicos con los que se puede hacer este tipo de teselado. Por ejemplo, si se intenta hacer esto con pentágonos, se tiene un inconveniente: queda un ángulo de 36 grados. De tal forma que ya no se puede colocar otro pentágono a menos que se superponga, lo cual no está permitido. Retomemos el caso de las abejas. Cuando éstas construyen sus panales, tienen que resolver varios problemas para guardar su miel de forma óptima. Para no desaprovechar espacio y recurso, conviene construir los panales como mosaicos sin hueco. Como hemos visto anteriormente, esto se puede lograr con triángulos, cuadrados o hexágonos. ¿Cuál de estas teselas permitirá guardar la mayor cantidad de miel, optimizando la cantidad de cera para su construcción? El matemático griego Pappus de Alejandría demostró que entre todos los polígonos regulares con el mismo perímetro, encierra más área el que tenga mayor número de lados. Es por esta razón que las abejas construyen sus celdas de forma hexagonal, ya que gastando la misma cantidad de cera, consiguen mayor superficie para guardar su miel. La pregunta es, ¿quién les enseñó esto a las abejas? El tangram es un juego chino, que consta de 7 piezas que salen de cortar un cuadrado en 5 triángulos, un cuadrado y un romboide. El juego consiste en usar todas las piezas para construir diferentes formas sin superposiciones. El árbol pitagórico es un plano fractal construido a partir de cuadrados. Lleva el nombre del matemático griego Pitágoras, ya que en cada unión de tres cuadrados se forma un triángulo rectángulo, en una configuración tradicional para representar el teorema de Pitágoras. Como se ha podido apreciar, existe una variedad de situaciones de la vida cotidiana en las cuales se utilizan los polígonos y sus aplicaciones. Te invitamos a que sigas investigando sobre el grandioso mundo de los polígonos.